Hi there, everybody. So, brief announcement before starting off the interview and podcast. Just a reminder that if you want to support your boy, just go to Amazon and look up any of my poetry books under Fernando Correa Gonzalez, or just go to Bandcamp and YouTube and maybe listen to them on audiobooks. Thank you for supporting, thank you for listening, and enjoy the interview. Y grabando, Fencast grabando, Inc. October 2019, otro episodio de la serie. Ahora mismo yo estoy en Sabana Grande, cogiendo un poquito de fresquito ahora por fin. Pero mi special guest está en otra parte de la isla. So, primero que todo, ¿quién es mi special guest y dónde está? Yo estoy en Coupey, en San Juan, Puerto Rico. Y yo soy Pedro Medina. Pedro Medina, ahora mismo mi username en Instagram es Medina de Andri, pero yeah, soy Pedro. Okay, awesome, dude, awesome. So, super. Todo chilling por allá, está caluroso, hace frío, está lloviendo, ¿qué es la que hay? Fíjate, el día ha estado nice, han habido unos calores brutales recientemente en las semanas pasadas, pero en Coupey llueve bastante, debo decir, y pues ya bastante chilling. Ok, chévere. Que a veces pues entonces puede variar entre fresquecito por la lluvia, pero a la misma vez caluroso por la misma lluvia. Sí, es una combinación de humedad, calor, y pues por la noche se pone fresco, a veces bien ventoso. Son diferentes factores. Okay, aquí okay. Todas las mañanas yo veo unos guacamayos que viajan por todo Coupey y llegan a Guaynabo. Tiene como una ruta, y desde mi casa yo puedo verlos así como que cuando llegan a comer en los árboles que tienen flores. Bien bonito, Coupey, bien bonito. Ok, nice. Pues, mano, vamos directo para el grano entonces. Primero que todo, ¿cómo fue que llegaste a lo que es las artes visuales y cómo fue que escogiste lo que es la ilustración, el diseño, la animación, todas esas cosas como tu medio primordial? Wow, pues yo creo que desde pequeño tuve una inclinación. Yo vengo de familia de músicos, mi papá y mi mamá, los dos son músicos, así que naturalmente ellos querían que yo fuera músico. Pero aún así, cogiendo clases de música, yo siempre tuve como que una inclinación por tener todo el tiempo en la mano un lápiz, un bolígrafo, un canto de papel, ya sea un sobre, la parte de atrás una libreta. Yo siempre he sido de los que dibuja en la parte de atrás de los exámenes, en la escuela, y siempre tuve como que esa inclinación por expresarme visualmente. Entonces, esto se combina con que mi papá, aparte de ser violinista, pues, él es ingeniero, y pues, en mi casa siempre hubo computadora, siempre hubo cosas de tecnología, internet, bueno, no siempre, ¿verdad?, porque eso se comercializó cuando nosotros éramos chiquitos, pero, pues, en mi casa siempre hubo acceso a estas cosas, y yo creo que mi exposición a Paint, el programa ese de Microsoft, donde tú pintabas así con pixeles, yo antes hacía ciudades y paisajes ahí, obviamente muñecos de palitos, cositas bien chiquititas, y eso me divertía un montón. Y pues nada, más adelante, cuando ya pues me toca ir a high school, pues mi mamá me... I was involved en las centrales visuales, y ahí fue cuando por primera vez entro en algo un poco más formal sobre, o sea, el arte, el arte visual, y ahí es que creo que kicks off mi desarrollo, ¿verdad?, como tal. And yeah, I've always loved cartoons, so mi interés hacia la animación viene de eso mismo, de mi niñez y mi interés de emular y recrear mis propios personajes. Siempre he estado en ese vibe como tal. Okay. Pues, ya que mencionaste cartoons,
¿Qué otras cosas te... ¿Qué cosas te inspiran o qué cosas son influencias tuyas cuando vas a hacer alguna pieza o de cualquiera de los medios que tú practicas? Sí, pues yo no soy mucho de ver series ni películas, pues veo por ahí, pero siempre yo soy más conceptual y psicológico y me gusta crear sistemas en mi mente. O sea, a mí me inspira mucho cosas que leo mayormente. Ahorita mismo estaba leyendo, casualmente estaba leyendo algo que usó la palabra proletariado. Y entonces me puse a leer Wikipedia, de dónde viene esa palabra y sabes cómo fue que se originó y en qué contexto se utiliza. Y se caí en Marx y seguí leyendo por ahí para adentro. Y estaba leyendo de pues, las diferentes clases. Y eso, ese contenido, usualmente pues, me provoca imágenes visuales. Y así mismo, pues yo puedo leer de diferentes temas, en realidad. Me gusta diving on the internet y leer cosas. Y obviamente, pues me inspiran también muchos artistas visuales que trabajan diversos temas. Pero hay dive deep en la psicología y también sci-fi. Soy bastante sci-fi. Y ya, basically. Esas son las cosas que pasan por mi cabeza cuando estoy dibujando. Ahorita pues mencionaste que tu familia también son artistas de por sí, so, ¿dirías que ellos te han inspirado o influenciado de alguna manera? Yo diría que más que inspirado, me han apoyado. Yo creo que contar con ese, o sea, porque tuve la dicha de que mis papás, pues, they encouraged me to draw, como que siempre fueron como que mira lo que me hace, mira lo que dibuja, it's a, you feel encouraged to do it. Pero también se convierte, también tiene un lado negativo, que es que se crea una presión psicológica de que si yo no dibujo o si yo no hago cosas impresionantes, no voy a ganarme el amor de mis padres. Y pues se crea como que esta dual conflict de hacer algo que me gusta porque me gusta, pero también porque me enseñaron que era una manera de ganarme como que ese validation de mi familia y como te dicen cosas como que, ah, tú vas a ser el gran artista Pedro Medina y como que tú tienes eso en tu psiquis, right? Como que you have to be an artist, you have to, so. Creo que hubo un tiempo inclusive que como que medio me alejé de eso, porque, ¿sabes? Tú dices como que, bueno, pero y si no? ¿Y si no es eso lo que quiero y quiero pursue otras cosas? Y yo soy bien multifacético, o sea, hay muchas cosas que me gustan. Pero mi idea es que uno termina regresando a your nature, right? Y en efecto, pues me gusta dibujar. Y nomás hace poco comencé de nuevo a pintar, a dibujar y regresar a esos medios un poquito más tradicionales, pero llevo años un poquito desconectado de ese lado artístico, precisamente por eso, porque como que it's overwhelming sometimes, esa expectation constante. So yeah, como que es complicado el escenario. Obligado, obligado. mencionaste casi ahora una palabra clave que fue sci-fi. Cuando yo veo tu estilo, mayormente veo influencia no solamente de sci-fi, pero también de lo que es lo psicodélico, lo surreal. Y se nota mucho por lo, no solamente por lo colorido que es tu estilo, pero también por las imágenes que son como que fuera de este mundo, por ponerlo así. So, si me puedes contar cómo has desarrollado tu estilo, cómo lo has visto crecer a través del tiempo. Sí, pues, ok. Vamos a ver por dónde empiezo. A mí me ha gustado dibujar mucho personajes, usualmente, character design. Y yo siempre era de los picorillitos que se pasaba dibujando manga. Como que. Pero me gustaba crear mis propios personajes y mis propios mundos. Y yo siempre he sido también de tener mi propia storytelling y desarrollar ese world building,
Y yo creo que yo parto de ahí hacia encontrarme a mí mismo como individuo, ¿no? Y enfrentar mis emociones. Yo creo que estos personajes que yo usualmente dibujo son proyecciones de mis emociones y de mis estados mentales. Y de nuevo, o sea, hay rap, eso sci-fi, como que de momento se transforma en imágenes un poco más psicológicas, que por ejemplo son cosas que no he tenido la oportunidad de elaborar y de exposer en mis redes, pero hay un código de colores en mi obra, como que el color de la piel representa un estado mental. El personaje azul, por ejemplo, está en un estado que se llama la ataraxia, que es unbothered, nada le molesta, o sea, él puede estar como que rodeado de fuego o inclusive dentro del fuego y no se inmuta. Y es un personaje que viaja a través de los problemas y todo resbala, es un estado mental de unbotheredness. Sin embargo, el otro personaje, el anaranjado, siempre está en conflicto. Y cuando miras si mira hacia mi Instagram y ves mi personaje, vas a ver que los personajes anaranjados están struggling. Se está yendo en una ventolera, se está apuñalando a sí mismo con un instrumento musical, está revolcándose con otro personaje en una ciudad. So, vas a ver el struggle. Y es un personaje que está en lucha interna o con el mundo. Y así pues los otros colores, está el rosita, que es un estado de amor, está el violeta, que es como un estado de superconciencia, como que hago las cosas sabiendo y teniendo conciencia de lo que estoy haciendo. Son diferentes estados mentales y creo que todavía me quedan por explorar. Como que todas las imágenes que estoy presentando son como psicológicas de alguna manera y pertenecen al mundo de lo surreal porque son cosas que pasan en la mente, en el mundo de los sueños. Hay muchos símbolos también dentro de lo que estoy haciendo. Diría que ese es básicamente lo que amarra o sea, lo que estoy haciendo. Ok. De hecho, mencionaste storytelling, so ahora mismo yo cuando veo tus piezas, pues el story está dentro de la imagen, pero para el futuro consideraría hacer storytelling con diálogo y cosas así como cómics o graphic novels. Definitivo. Yo siempre he estado trabajando con una historia que tengo, pero no sé si la quiero adaptar en una animación, no sé si quiero hacer. He considerado cómics, he considerado formatos más pequeños, como webcomics, que me permiten otras expresiones de eso mismo, combinar inclusive cómics con animación, tal vez. He intentado escribirlo también. Recuerdo que hace unos años participé en el NaNoWriMo, que es como National Novel Writing Month. Sí, eso yo lo voy a hacer ahora también. Y participé y escribí no recuerdo cuántas palabras eran, 150 mil, I don't remember, 50 mil palabras. Sí, esa es la meta. Sí, 50 mil. Y las escribí, como que I wrote my 50,000 words, pero pues nada, como que sigo jugando, sigo explorando con lo que tengo, y estoy un poco indeciso en qué medio puedo llevarlo a cabo, pero de que en algún momento se materializará, es muy posible. Y es muy posible que sea un medio visual, yo teniendo ¿verdad? Las capacidades visuales ya en la mano, pues creo que es el natural course de lo que estoy haciendo. Ok. Pues me mencionaste que has considerado cómics, has considerado prosa. ¿Hay algún otro medio artístico que te interesa explorar en el futuro? No sé, creo que básicamente se reduce en eso, en animación. He considerado cortometraje, por ejemplo, en el caso de animación. Es que creo que dentro de cada medio hay sus variantes, como que
animado puede ser una película, pero animado puede ser un cortometraje, o animado puede ser una serie, un arc story. So que, ya, yeah, como que he mirado diferentes opciones. Obviamente, a veces me siento bien solo en el proyecto y es un montón de trabajo. Y en el caso de una animación o una película, pues tendría que contar con un equipo, por lo menos, para poder llevarlo a cabo. Quizás algo que no tengo a la mano. So, es muy posible incluso que empiece como un medio simple, algo que yo pueda hacer solo, como un cómic, maybe, y luego más adelante se adapte el cómic a una animación con algún event extraño en mi vida que permita que eso pueda pasar, right? So, yeah, no descarte ninguna posibilidad. Okay, nice, nice. Casi ahora me hablaste quizá un poquito de cómo es tu proceso creativo al mencionarme lo de las emociones y cómo los colores representan cada cosa. Pero cuando te vas a sentar a hacer, sea un arte digital o una pintura, un dibujo o una animación, ¿cómo se debe el proceso creativo en ese momento? Va a variar obviamente de ciertos factores. Hay algunas ocasiones en donde la idea me llega ¡pap! Así tengo una imagen en mi cabeza y tengo que sacarla afuera. Y rápido hago un sketch, y paso del sketch al canvas, y nada, comienzo a tirar los colores, la imagen. Y obviamente mi proceso de escoger colores es sistemático, obviamente porque los colores tienen un significado, so no es a lo loco, yo evalúo la idea que tengo y digo, okay, ¿qué está pasando aquí? ¿Este personaje? ¿Is he struggling or not? If he is, pues vamos a ciclar anaranjado, y entonces me muevo a un análisis de colores complementarios para que pues la obra se vea bien colorida. So, si el personaje es anaranjado, pues me quiero poner el fondo azul o verde para que entonces ese anaranjado pops out. Y eso siempre va a ser parte de mi proceso. Y nada, y luego es seguirlo y terminarlo, right? En otras ocasiones, la idea no llega tan rápido, y es más como algo que quiero comunicar y envuelve un poco más de escribir y un poco más de varios sketches, como que yo quiero presentar a un personaje que quiera convey una emoción o una situación, y pues considero diferentes perspectivas. Te voy a dar un ejemplo concreto. Ahora mismo estoy trabajando en una pieza donde hay como un dude mirando por la ventana tomándose un té, y hay una explosión atómica ocurriendo al frente de él. Y he insists en mirar la explosión directamente y no inmutarse porque it's the end, right? So why bother? So he continues to enjoy his cup of tea mientras ve el apocalipsis, ¿verdad? Sí, sí. Y yo quiero presentar esa idea, pero entonces he considerado diferentes ángulos. He considerado, ¿y si estoy mirando desde arriba y él está sentado en una mesa y yo lo que veo es la luz entrando por el balcón, pero eso no me enseña la explosión y tengo ganas de pintar el fuego, o sea, vamos a movernos a otro ángulo? Y entonces pues me acerco a la ventana y tal vez yo estoy afuera y estoy mirando hacia adentro de la ventana, hay un hombre en la sombra de la ventana, y en el reflejo veo la explosión, pero esa imagen es retante, requiere un dominio excelente de las transparencias, es un reto técnico. Así que me muevo un poco más adentro, ahora estoy dentro del cuarto, y me voy así jugando con las diferentes perspectivas hasta que nada, encuentro una donde puedo verlo todo lo que quiero ver. En este caso pues lo puse como que unas gafas o unos lentes donde el reflejo de la explosión se ve clarito, pero estoy cerca de su cara, puedo presentarte la emoción del personaje, puedo ver el té, a la vez puedo ver la ventana. So, es como que traté de escoger un ángulo donde, y como puedes ver, estoy como que conceptualizando, ¿no? Como que poco a poco desarrollando la idea. Básicamente esos son los dos moods. A veces es como que instantáneo, I just see it, and I paint it just like I saw it. Y otras veces, pues, I have to fight para develop como que lo que quiero presentar.
Okay, así que a veces simplemente un desahogo, otras veces pues más buscándole el juego, organizándolo, toda la cuestión. Sí, más sistemático, sí, como que Sí, algo sí. específico que quiero comunicar. Ya, te entiendo, te entiendo. Dicho eso, estamos en Inktober, so la pregunta tiene que ir. ¿Te has tirado el reto? ¿Lo has considerado? ¿Lo estás haciendo ahora? ¿Cómo es? ¿Cómo se le llama? Inktober. Sí. Pues mira, nunca lo he hecho. Porque yo soy una persona bien colorida y como que un challenge que es blanco y negro como que me resulta un poquito como que distante de mi estilo. Aunque he visto gente que va por ahí y hace lo que le da la gana en el challenge. Pero yo se lo haría, pues, no se lo haría bajo las reglas para también retarme, ¿no? Y pues mira, creo que en este año no creo que pueda participar por razones de, o sea, apenas mi carrera artística, yo siento que está en un kickoff, maybe, como que llevo 2 años pintando y ahora, a finales de segundo año, como que han surgido unas oportunidades para participar en diferentes exposiciones. Y sé, pues, estoy como que cumpliendo con muchos deadlines y no creo que me dé break para hacer un Inktober challenge, pero es Okay. algo que puedo considerar en el futuro. Okay, nice, nice. Manteniéndolo en el tema de la experiencia, me dijiste que tienes 2 años como que tomándotelo bien en serio. Sí. Basándote en tu experiencia por ahora, ¿cómo tú ves la escena de Puerto Rico y qué le hace falta? Okay, pues yo creo que la escena de Puerto Rico tú la vas conociendo más en la medida en la que participas en ella. De lo contrario, es algo que no vas a entender. Y la gente dice, ah, la escena del arte, y nada les pasa por la cabeza. O se imaginan cosas que sean lo más masificado visiblemente, como los murales de Santurce Ley, como que suddenly the art is out there on your face and you have to look at it. Y tú sabes, conocer a todos estos artistas que están participando en los murales, etcétera. Y creo que ese movimiento es importante y es just the natural course de la democratización del arte, ¿no? Como que suddenly mucha gente puede tener acceso al arte y a ejecutarlo también. Y he visto que hay un boom global del arte y las industrias creativas, los ilustradores particularmente, están dando como que cierto recognition. Hay muchas marcas que están participando, y yo estoy viendo eso en Puerto Rico. Yo recuerdo hace muchos años haber ido a un Circa or something, una exhibición, un trade show esto de arte. Había unos seminarios y recuerdo haber como que ir de oyente. Y eran este panel que estaba discutiendo sobre hacer este tipo de proyectos de murales en Brasil, en estos cascos urbanos que son bien exageradamente densos. Y como que estaban hablando de impactar los edificios con el arte, los edificios abandonados, que se da de second purpose. Y era una conversación bien interesante que sí materializarse aquí, por lo menos en Santurce, y sigue creciendo, ¿verdad? Ahora tú vas a Yauco y hay murales, tú vas a Mayagüez y hay murales, y sigue sucediendo. Ahora mismo viene por ahí lo de Muralero, la segunda edición, como que acá en el área de San Patricio, Guaynabo. So yo diría que la escena de Puerto Rico está en una etapa de autodescubrimiento y creciendo también. Ahora con el acceso obviamente al internet, pues está habiendo también como que un awareness más grande y todos estos shows grandes y pequeños, que si Solapop Comics, que si hay varios eventos que están ocurriendo, que están exponiendo a los artistas, y por eso digo que mientras más participas, aunque sea de verdad de espectador, más conoces a este grupo. Y vas a encontrar diferentes esferas. O sea, vas a ver lo que hay una esfera bastante elitista dentro de este mundo también.
que son los que hacen más se mueven en los museos y en las galerías que son como que de nombre, pero también hay otros espacios alternativos que están como que haciendo ruido, que si la embajada, que si, ¿cómo es que se llama este sitio que está en la Serra? El Instituto de Subcultura, que son unos espacios que le dan como que esa exposición a otros artistas que no necesariamente, y digo, en realidad de todo, porque participan de todo, pero son menos rígidos en cuanto a proyectos. Y está Diagonal también pública, ahora también está haciendo muchos eventos interculturales. So, yo estoy viendo que ya estamos en un track interesante y creo que me estoy adentrando en ese mundo cada vez más. Okay, nice. So, variado e interesante, para ponerlo así. Sí, recuerdo, o sea, y esto es algo, creo que esto que está pasando es bastante reciente, como que, o sea, yo que vengo de una escuela de arte, ¿verdad? No recuerdo que estuviera así como está ahora. O sea, he visto, y también tiene mucho que ver con los retos y la autogestión, con los problemas que ha tenido artes plásticas y los problemas económicos que hay en general. Como que los artistas que siempre hemos estado apretados, pues como que si la cosa aprieta, pues tenemos que apretar más. So, hay mucho movimiento hacia el auto-merchandising. O sea, como que yo veo que los artistas boricuas están dándose cuenta de que, you know, it's time to make your own brand. Como que, y digo, esto solamente es un camino de todos los miles de caminos que hay. Pero veo que está creciendo algo interesante. Sí, So, de hecho. I'm proud of it y como que, and I wish, yo soy de apoyar el arte comunitario y de participar de estas de actividades que llegan a las comunidades. Ese tipo de work, social work, creo que hay que atenderlo también y creo que todavía no está suficientemente atendido, pero apuesto a que es parte de ese crecimiento también que hay. Okay. Ahorita haciendo un poco más de research sobre ti, pues vi que has trabajado con varias cosas y varias como que brands y artistas, como lo que son Sprite, Milli Made Fanta, Mr. Paleta, Misa Gallo, Pille Sin Suela, Exactamente. entre todas esas experiencias, ¿hay alguna que como que sobresale como lo que ha sido tu favorita o la más positiva, la que más te ha Okay. cambiado? Wow. Son muchas cosas. siendo una persona multifacética, como que creo que tengo una favorita por industria, porque, por ejemplo, yo hago marketing, que marketing es mi lado profesional, ¿verdad? O lo que I make a living, porque ahora mismo yo no vendo mi arte, so I make my living out of graphic design y creative direction. Y diría que en marketing, pues, he tenido oportunidades diversas. Si fuera a escoger un proyecto así que me gustó un montón, pues fue una serie animada que trabajé para una non-profit que quiere dar como que social emotional learning e implementar como un programa de social emotional learning en las escuelas. Y entonces, pues estas psicólogas me contrataron para hacer como 13 videos con diferentes temas, que si depresión, que si relationship skills, self-management. Y diferentes temas, ¿verdad? De psicología. Y fue sumamente interesante trabajar en ese proyecto. Como que yo que soy bien psicológico de por sí, o sea, yo me adentré un montón en lo que eran los scripts, inclusive ayudé a escribir uno de ellos. Y sacar 13 videos animados en un tiempo determinado fue un reto bien grande, o sea, me retó como business person también, porque tuve que subcontratar a otra animadora que es Tania González, Petupetín, para que colaborara conmigo para hacer este proyecto, porque yo solo no iba a poder hacerlo.
So, diría que ese proyecto me retó, aprendí el teamwork, vi, ahora veo con otros ojos los proyectos grandes de animación. También es el proyecto más grande que yo he monetizado, por la naturaleza del proyecto, obviamente. Fueron muchas cosas que yo creo que definitivamente that's my pick, porque tiene como que todo en uno. So, yeah, that would be it. Okay, nice. Sí que te ayudó, no solamente como artista, pero a crecer como business person también y todo eso. Sí. Yo creo que, obviamente, como persona multifacética, trato de buscar experiencias que satisfagan más de una cosa, una combinación de cosas en mi vida, right? Como que, yeah, ese tipo de proyectos me gusta. Me puedo ejercer diferentes roles. Porque pasamos desde la conceptualización de la serie a diseñar un estilo. Yo hice el sketch y el animatic de todos los videos, o sea, como que para presentar el storyboard, después hice los fondos. Yo nunca había trabajado tantos fondos en mi vida, pero ahí pues desarrollé, o sea, continué desarrollando mis illustration skills, que de hecho influyen bastante en mi arte, porque pues para esa serie yo usaba los mismos colores que estoy usando en mi arte, como que brillante, hacía muchos colores, muchas paletas de colores complementarias, y hay mucho flat design, right? Como que para poder hacer eso rápido, pues implementé mucho flat design, que es como un estilo donde no hay texturas y todo es flat, las sombras son flat, de alto contraste, para separar como que, o sea, no hay volumen, el volumen se crea con los contrastes bien sólidos. Y eso se, ¿verdad? Lo adopté. Porque lo hice tanto que I think I became a master on it, como que haciendo ese proyecto. Y entonces ahora pues creo que accidentally como que me sale eso. Que de hecho, ahora que lo pienso, cuando yo empecé a pintar, yo no tenía la intención de hacerlo así. Yo pensaba meterle volumen, como que con acrílico, pero ese no es mi medio principal, so tenía ese struggle técnico. Dice, tengo una amiga que padre a Paola, que ella me dice, nene, pero si ya tú lo tienes. Como que, y se me hace la referencia del proyecto este de que estoy hablando, de la serie animada, que todo se ve flat, qué sé yo, y me dice como que, a eso y ya. And I'm like, wow, es cierto, o sea, como que you're a genius. So, utilicé eso como mi base técnica para plasmar estas pinturas, que es un formato más grande, como que salieron de mi comfort zone de animación en la computadora. Porque, estar todo el día en la computadora, como que se me hace bien difícil hacer cosas en la computadora for myself. Como que quiero, no puedo estar todo el día en la computadora, tengo que hacer cosas más manuales. Sí, te entiendo So, full. yeah. Sí, definitivo. Dicho todo eso, yo sé que pues tú trabajas con, has trabajado con brands y eso, pero que quizás ahora mismo no me puedes hablar de algún proyecto que tengas con ellos. Pero, ¿tienes algún proyecto personal que estés trabajando ahora? ¿Alguna serie de ilustraciones? No sé. Mira, pues yo diría que mi proyecto son las pinturas. Eso empezó hace 2 años y creo que el proyecto es, yo quiero hacer mi propio solo show. So, como que quiero llegar ahí. Creo que es un milestone en mi carrera artística. Estoy como que poco a poco desarrollando el estilo y working my ass off como para desarrollar algo que tenga un buen cuerpo, que esté bien fundamentado, no sé, como que hacer algo elaborado, quiero hacer algo elaborado. Y nada, show es, y cuando haga eso, pues abrir el mercado y no sé, a veces me gusta coquetear con la idea de crear mi merch, ¿verdad? He visto muchos artistas que lo hacen, pero pues yo no he entrado ahí porque no me ha hecho falta económicamente, es la realidad. Pero me gusta coquetear con esa idea porque digo, wow, pero y si descubro que me va bien y descubro que, o sea, que it's a possible way to get my own income. Y pues no sé, como que eso me haría considerar, o sea, shuffle my possibilities, right? So creo que eso es lo que estoy trabajando. It's no secret, it's just there.
todos los días creándose en Instagram. Oh, God, oh, God, I'm nice. showing it. I'm Nice, showing nice. it, yeah. Dicho eso, como me dijiste ahorita, pues tú tienes 2 años como profesional. So, que asumo que te puedes relacionar con la pregunta que te voy a hacer ahora. Si viniera Espérate, tú un... dijiste 2 años como profesional. Bueno, me dijiste que tienes 2 años como que tomando lo de arte y animación como que profesional Bueno, intenso. ok. Cuando dije eso me refiero más a la parte de la ilustración y de Oh, la God. pintura. En términos de diseño gráfico y marketing, llevo muchos años Oh, trabajando God. en eso. Oh, God, God, God. Sí, no, yo tengo más de 10 años de experiencia como graphic designer, freelancer. He sido Okay. freelance toda la vida, actually. De ahí es que vine, pues, a haber trabajado con todos estos proyectos. Eso que no es que sale de la nada tampoco. Okay. El arte viene activamente así de los años para acá porque estoy reencontrándome, right? Y buscando qué es lo que actually makes me happy, right? Uno siempre tiende a hacer esa búsqueda hacia, you know, what makes you happy. Y pues uno lo busca aquí, lo busca allá, lo busca por acá y como que no lo encuentras todo o todo en uno. Yeah, llevo mucho tiempo trabajando Okay, como, okay. o sea, como graphic designer. Okay. Pues dicho eso, si viniera alguien saliendo de high school ahora y te pide advice porque quiere meterse al arte visual, ¿cuál sería ese advice tuyo para esa persona? Debo decir que me pasa a cada rato en Instagram personas que me siguen y me preguntan. Mi consejo es Internet. Everything is on the Internet. Yo creo que mucho de lo que aprendí, actually, lo aprendí gracias al Internet. Porque yo, después de salir de la Central, a mi segundo año de universidad, yo me salí y no volví. Yo estaba estudiando diseño industrial y ahí fue que me di cuenta que lo que me gustaba era graphic design. Por ahí ya tenía, ¿verdad?, un bagaje, pero cuando yo estaba haciendo esa decisión, yo no sabía nada de marketing, yo no sabía lo que sea ahora de animación, y todo lo he ido aprendiendo en el camino. Yo me he sentado a ver videos y videos y videos de tutorials que hay en internet gratis. Ahora hay herramientas más brutales todavía que no habían para mi tiempo. Ahora hay un montón de sites que te venden cursos, que si Domestika, que si Coursera, y están bien montados. Yo, de hecho, le regalé un paquete de videos a uno de mis hermanos. Y ya, en el internet está todo. Y creo que lo próximo que viene con eso, ¿verdad? Porque tienes que desarrollar tu técnica, pero lo que te va a desarrollar profesionalmente son los actual relationships que tengas de business. O sea, como que cada guiso es una oportunidad de mejorar algo y de aprender algo. Y cada guiso te, bueno, por lo menos yo lo veo así. O sea, yo absorbo un montón de información cada vez que trabajo con un cliente, aprende de la industria, de ese cliente. Eso como que es not, no es como coger el guiso, coger los chavos y ya. Sino que coge el guiso y observa detenidamente lo que está pasando, como que cómo se mueve esa industria y absorbe lo más que puedas, porque se puede repetir el guiso si te enfocas suficiente y se te pueden acercar a otra gente del mismo ámbito, de esa misma industria. And you're already good at it. Por ejemplo, en mi caso, cuando hice mi primer lyric video, yo hice un lyric video porque descubrí que eso era a thing. And I did my own video for myself, como que escogí una canción que me gustaba de un artista y hice un video, me tardé con cojones, pero lo terminé, lo puse en Vimeo, it was sitting there en mi cuenta de Vimeo, y suddenly pues se acercó alguien de UK, LX, y me pide que le haga un proyecto, y fue porque ya había visto ese proyecto, que lo hice para mí, no esperé por nadie. Creo que también tiene mucho que ver con eso, como que whatever you want to do, just do it and fake it. Como que, porque vas a aprender de eso. Pero después, cuando llegue el guiso de verdad, ahí vas a aprender de verdad. Y luego de ese video que hice para ella, yo he hecho un montón de videos.
De ahí viene el de Misa Gallo y otro que está trabajando por ahí. And yeah, that's what I would tell them. Como que just go straight to the knowledge, develop your technique y tirar el mundo. I don't know. Like that's it. Ya, sin miedo. Yeah. Yo creo que el problema usualmente es no saber dónde buscar, ni por qué buscar, o sea, qué cosas debo aprender. Pero, yeah, use Google. Creo que también, o sea, si conoces o sigues a alguien, pregúntale. Right? A mí, por lo menos, a mí me gusta encaminar. Como que los otros días me estaban preguntando por qué software yo utilizaba para hacer mis digital illustrations. Y me estaban preguntando por opciones que no fueran de Adobe. So, I did my research, como que busqué, porque ya conocía de Pensai Tool, está Affinity Designer ahora. So, yeah, como que a mí me gusta dar para atrás. Como yo aprendí todo de internet, and most of my resources fueron gratis, pues a mí me gusta dar para atrás eso. Y yo siempre he sido bien de compartir mi knowledge. So, maybe, ¿sabes? Si veo una ilustradora por ahí que te gusta mucho, don't feel bad en preguntarle algo. Maybe te pueden point to the right direction, right? And then you're on your own. It's just absorbe todo lo que puedas por ahí para abajo. Claro. Y allá que tampoco que no tenerle miedo a la gente que admira en cuestión a preguntarle. Claro, yeah. Y para ir cerrando, mano, ¿dónde la gente puede contactarte? Pues depende para qué me quieres. En Instagram yo tengo mi cuenta bien enfocada en arte, so puedes encontrarme en Medina Leandri. Pero mi website, por ejemplo, medinaleandri.com, está bien enfocado en lo que es graphic design y eso, branding, marketing. Tengo otro site que se llama Polidélico, que es como el lado donde tengo todas mis animaciones. So, si me quieres para animación, pues you should go there, Polidélico. So, yeah, como que hago muchas cosas, o sea, me ha hecho difícil como que tener un sitio centralizado para todo. So, estaba segmentado. Okay, So, gacho, gacho. pregunta que me surgió ahora de la nada. Mencionaste animación, eso. Tu opinión de Spider-Verse, go. wow, such a great movie, de verdad impresionante. No solamente en términos de animación, sino que en los temas que trabaja la película y el desarrollo de los personajes, está muy bien hecha, muy elaborado, de verdad, very inspiring. ¿Verdad que sí? Would ¿Verdad que sí? recommend, would recommend. Obligado, obligado. Yes. Pues, hermano, eso Pues, sería todo. súper, gracias, Fen, me gustó la experiencia, so, yeah. Gracias a ti, Gracias hermano, por la gracias a ti. oportunidad. Sí, gracias a ti. Pues, Fencast, Dale. Inktober 2019 con Pedro Medina Liandri o Medina Liandri en Instagram, Yeah. ¿verdad? Yeah. Bye, please. Eso sería todo, hermano. Muchas gracias. Igual a ti.